Y es que lo que dices, qué p***, porque es una gran mentira y a mí me consta. Ante todos los señalamientos que se están haciendo en su contra, ahora es Maribel Guardia quien no quiere romper el silencio. El libro de Anabel Hernández se está popularizando por lo alto. Más y más famosos continúan saliendo a la luz al supuestamente tener vínculos con organizaciones no muy legales. Entre estos famosos ahora se encuentra la actriz y cantante Maribel Guardia, quien ha querido guardar un silencio absoluto en torno a su ex marido, el intérprete Joan Sebastián, quien al parecer también sale en el libro de Anabel. En esta publicación se menciona que Joan Sebastián, al parecer, era amigo de hombres que habían tenido fuertes contratiempos con la justicia mexicana. Además, supuestamente dicen que Joan y su familia, por alguna razón, eran obedecidos y muy respetados. De 1992 a 1996, Maribel Guardia y Joan Sebastián estuvieron casados, muy felices y contentos, hasta que ella se enteró que Joan le estaba pintando el cuerno con la también actriz Arlette Terán, quien casualmente también estuvo involucrada, supuestamente con un hombre que también tuvo contratiempos legales, un romance el cual también se menciona en el libro de Anabel Hernández. Al estar casada con Joan Sebastián por más de 4 años, se menciona que Maribel Guardia gozó por lo alto el dinero de su ex marido, lo cual la convierte en lo que precisamente señala la periodista Anabel Hernández. Ella demuestra que muchísimas mujeres se han callado y han tolerado las supuestas actividades no legales de sus esposos, maridos y parejas. Como si nada estuviese pasando, Maribel Guardia continúa publicando en redes sociales, por ejemplo, el arbolito de Navidad que puso este año en su casa. Lo que muchos internautas aseguran que ella está haciendo es evitar a toda costa que se toque el tema de Joan Sebastián. Pero eso sí, muchísimos afirman que Maribel Guardia probablemente ni siquiera estuviese enterada de todos los supuestos enjuagues de su expareja. Pero eso no implica que ella no se haya pronunciado al respecto, al menos para recordar o justificar la memoria de su expareja y de paso salvar su propia reputación. Lejos de eso, la actriz y cantante ha tomado la opción de mejor guardar silencio. Aún así, se menciona que ella no pierde la esperanza de reemplazar a Galilea Montijo en el matutino de Televisa, en caso de que la conductora jalisciense sea removida por sus múltiples y recientes escándalos. Al igual que Maribel Guardia, los hijos de Joan Sebastián han guardado silencio. Ellos tampoco han salido a amparar la memoria de su padre, en particular José Manuel Figueroa, quien también en el libro es mencionado por haber tenido una relación con Ninel Conde. Lo cierto es que hasta el día de hoy, muchos afirman que Maribel Guardia ha salido bien librada de su pasado matrimonio con Joan Sebastián, pero varios medios de comunicación afirman que no tardan en abordarla para que ella sí o sí se pronuncie al respecto. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.